dígame. Soy la secretaria del doctor Humérez. Doña Sara está de baja médica. Quería preguntarle por algunos datos. Perdón, ¿quién es el doctor Humérez? Perdón, señor... Darwin Copali, ¿verdad? Estoy agarrando sus documentos. Yo no he dado mis documentos a nadie. Se debe estar equivocando. ¿Hola? Hola. Entonces, ¿en qué queda mi trámite? No has declarado el sistema. No entra mi contraseña. ¿Y tú qué haces aquí? Ayer te ha dado tu memorándum. ¿Me vas a dar un comprobante o algo, no ve? Porque yo he pagado todo. ¿De qué estás hablando? Me vas a hacer valer los valorados. Yo ya he pagado todo al banco. Aunque me hagas rehacer ese papel, no voy a pagar de nuevo. Tienes que darme un papelito, no sé, con el código que hay ahí. No voy a pagar de nuevo, tú. Oye. Oiga. No puede ser. Oiga. Está disponible. Por favor, deje su mensaje después del tono. Amor, ya estoy llegando. Me retrasé un poco. Salí más antes del trabajo, pero hay un bloqueo. Esta vez llego como sea. Amigo, amigo. Amigo, más allá está peor. Como a 5 kilómetros está bloqueado. Hasta los PMs han ido allá. Están enfrentándose. Te puedo llevar por otro lado si quieres. ¿Cómo es? ¿Por dónde? Bordeando el cerro, llegamos hasta el otro lado. Pero si nadie está yendo. Se puede, hermano, se puede. Por 200 pesos te puedo llevar. ¿Cómo es? Grave el paro, ¿no, amigo? Se nota que estás apurado. Sí, tengo que ver a mi esposa. Entonces estás volviendo de viaje. Voy y vengo del trabajo. Nunca llego a tiempo. Hoy es nuestro aniversario. Espera un ratito, hermanito.
Aquí cerca hay una comunidad. Ahorita vengo. Mierda, no pues, maestro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vamos a tus hermanos. Ya, vamos. Tal vez tomo otro taxi no, de allá. No, no, no. Quédate nomás en el taxi. Ahorita voy a venir. Cerca nomás es. Ahorita vengo, hermano. Sí. Darwin, estás hablando con tu mamá. Sí, dime. ¿Ya has firmado? ¿Qué? No entiendo nada. Hijito, ¿estás bien? Estoy apurado. María me está esperando. Nuestro aniversario. Es que había un bloqueo. Si no la ves, ya qué importa, pues hijo. Vos firmas y ya. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué firma, mamá? No entiendo nada. Descansa más bien y arregla lo de tu trabajo. ¿Hola? Darwin, no te escucho bien. Che, oye, qué pena lo de tu laburo. Ese cojo del Julio Perón. Se merecía eso ese huevón y unos cuantos golpes más. ¿Qué tiene mi trabajo? ¿Te han llamado de ahí? No te escucho, papá. ¿Hola? Si solamente me fui 15 minutos antes. ¿Hola? Ya sabes, por mi aniversario. ¿Manayuya con Kichu, Darwin? Por favor, dígame dónde está la carretera. Estoy perdido. Y maray como no entendí con Kichu. Con Capun Kichu. Por favor, estoy yendo por allá. ¿Está bien? Hagay pimana ni ima kanchu pampa. Manayuya pampa pichu kanki. Kan mana yuyan kichu.
Hola, Darwin. Hola. Escúchame. Acabo de hablar con la abogada de tu esposa. Hemos quedado ya sobre las pensiones y le expliqué también que está sin trabajo. ¿Está María por ahí? Acaba de irse. ¿Tú ya vas a venir? ¿Qué ha pasado? Le habías dicho a mi secretaria que no me conocías. ¿Por qué has tardado tanto? Había un bloqueo. Me perdí. Tenía la esperanza de hablar con ella. Es que hoy es nuestro aniversario. Bueno, compañero. Esto es lo último. Me firmas aquí y aquí. Y en estas dos copias más, de aquí abajo. Aquí y aquí. ¿Y cómo está todo por allá? Hace frío, pero de vez en cuando puedo ver unos atardeceres hermosos.